Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Difícil es, sin duda, después de que ha hablado el ministro diputado, el venir aquí presentar una moción a un dictamen de estas características, pero es la convicción total de que estamos, sin duda alguna, cometiendo un error de fondo la que me obliga a estar hoy aquí. Hemos, en otros momentos, por falta de análisis de fondo, por descuido, provocado textos constitucionales incongruentes, contradictorios, poco técnicos, mal redactados. Pero en este caso en particular, en la reforma que se plantea al artículo 73 constitucional, lo que se está haciendo es, en términos de técnica legislativa, desnaturalizar el delito penal, el código penal, e incorporar con su especificidad el tema de la trata de personas, abriendo con ello paso a el que en la Constitución se pueda enlistar un sinnúmero de delitos, asesinato, violación, paedofilia y todos los que queramos, y se pierda de vista que el objeto general es el de los delitos penales. La Constitución no fue hecha para especificidades y no fue hecha, desde luego, para sustituir a las leyes secundarias. La realidad es que se está haciendo esta reforma para dar paso a una ley general que no ha sido analizada, pero además que desoye un tratado internacional que México firmó, el protocolo que adiciona a la Convención de la ONU contra el crimen transnacional organizado para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, particularmente de mujeres, niñas, niños, desde 2000, y niega de manera indirecta el derecho de una víctima de trata de personas, como es el reconocimiento de todos sus derechos y de manera específica su derecho a la reparación. La reforma no analiza este tema desde la perspectiva, pues, que México se comprometió en la ONU, sino desde la perspectiva de la delincuencia organizada. Es decir, no estamos atendiendo este tema a partir de ese concepto que tan magistralmente planteó el ministro, desde el concepto de que somos libres y que este es un tema de derechos humanos, y lo coloca de manera reduccionista en la visión de las guerritas de Calderón desde el aspecto del crimen organizado, cuando la trata de personas tiene que ver con muchísimas más aristas que el crimen organizado. Al generar esta reforma, además, con la gran ausencia de un análisis que le justifique, de considerandos que establezcan por qué la ley que actualmente existe tendría que ser desechada y plantear una ley general, estamos además corriendo el riesgo de federalizar el delito y dejar sin responsable de perseguir un delito que también tiene en el fuero común varias de sus complejidades. El delito de trata no empieza ni termina en el trato sexual, en el uso sexual de las personas. Tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con el sometimiento de las personas, tiene que ver con la servidumbre y con una serie de cosas que no pasan por el crimen organizado. Presidente, me... Sí. Sí, ¿con qué objeto, diputada? Para una pregunta, la oradora. Para le pregunta si le acepta una pregunta la diputada Rosario Brindis. Diputada Brindis. Gracias. Diputada, como se trata su moción suspensiva, a mí me gustaría que fuera más específica en cuanto al problema conceptual de fondo que usted cree que existe, por favor. Gracias. Cómo no, diputada, lo intento. Agregar esta facultad de legislar sobre la trata de personas para que sea prevista de manera expresa en la Constitución es tan insostenible como incorporar a la Constitución la lista de catálogos penales completos. La norma penal, el interés público serán dañados por eso,
lo sabe la Suprema Corte de Justicia, lo saben los abogados diputados que son parte de esta soberanía y lo sé yo que no soy abogada. La reforma pierde de vista el aspecto fundamental del tema. Este es un tema de derechos humanos de las personas. Se trata de la protección de los seres humanos en los términos de lo que señaló el ministro presidente. El eje de una reforma en relación a trata de personas tiene que estar centrado en las víctimas, en entender que no se trata de la persecución de los delincuentes, de las guerritas de Calderón, sino de un concepto integral de libertad. De un concepto que, como bien se señala, ya se establece y se especifica en cuando la Constitución, en nuestro primer artículo, habla del tema de la esclavitud. No es correcto que se incluya en el artículo 73, porque trasciende el tipo penal, que debe ser incluido como un concepto muchísimo más amplio. La trata es mucho más que este uso sexual y, de acuerdo además, no a mí, sino a la doctrina, a los especialistas, la esclavitud es una forma de trata. La trata no es una forma de esclavitud y esta es la gran ausencia del dictamen. El dictamen conceptualmente no... Me hicieron una pregunta, la estoy respondiendo. El dictamen conceptualmente no parte de eso, de definir cuál es el género y cuál es la especie. Si el género es la trata y en consecuencia la especie es la esclavitud, si la especie es la trata, entonces está resuelto en el primero constitucional. Si los dos, el género, la trata y la esclavitud son cosas distintas, tendrían que estar incorporados como un asunto de derechos humanos en el primero constitucional. Pero lo que no puede ser es incorporarlos como delito hacia el tema de la delincuencia organizada en el 73, dejando fuera los tratados internacionales, pero además, y si me permite el presidente, intentaría... centrar la idea, más allá de la idea jurídica de la existencia del Código Penal. Muchas gracias, diputada. Le voy a dar un minuto para que concluya. Adelante. ¿Cómo no? Esta reforma deja de manifiesto y como cheque en blanco que nadie en este país se hará cargo de investigar el delito de trata de personas, peor que en el sistema en el que estamos, cuando además no se ha cumplido la responsabilidad de hacer el análisis del diagnóstico que ya está obligado el Ejecutivo a hacer. La violencia hacia las mujeres, y con esto concluyo, partiendo de la base de la trata de personas, es una de las más graves y es a la víctima a la que no se está mirando en esta reforma. Se trata apenas de una reforma marginal que entra en el esquema de las guerritas de Calderón, pero que además genera la aberración jurídica de meter a la Constitución especificidades.